Es la primera vez, creo, que voy a grabar un día en mi dieta y se me olvida grabar el desayuno y decir las cantidades y tal y dar los buenos días, así que buenos días. Está un poco doblado, ¿no? Entonces eso, ¿vale? Se me ha pirado, pero por completísimo, o sea, una locura, una locura. Defocuseado que voy. Hoy toca una sesión muy dura de pierna y quería grabar especialmente el día de hoy, aunque voy a tener poco tiempo por tema de curro y demás. De hecho, vais a ver que ni meriendo los sábados por falta de tiempo, pero hostia, digo, esta semana ha sido semana de descarga a nivel de entrenamiento en la progresión en los básicos de la 5 que tenía con la 5-3-1, es decir, lunes con la banca, miércoles sentadilla, jueves militar, viernes peso muerto y el martes sí que tenía la 5x5, la he seguido haciendo y hoy sí que sigo con la 5x5 en sentadilla. Luego además la sesión a rangos de hipertrofia a una pequeña descarga parcial, ¿vale? En cuanto a que he reducido un poquito la intensidad y también he alargado un poco los tiempos de descanso, 15 segundos o así, no mucho más. Simplemente para hacer una pequeña descarga. Pero hoy toca sesión plena directamente de pata. Entonces, hoy me toca una sesión muy, 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 muy dura, acojonante. Llevo unas cuantas semanas al límite, como ya sabéis, en lo de en la 5x5. Mi RM cuando empecé el volumen era de 90 kilos. O sea, podía sacar una sola repetición con 90 kilos y llorando. Y hoy toca sacar una 5x5, una 5x5 por 100 kilos. O sea, en total 25 repeticiones con 100 kilos, con sus descansos y demás, ¿no? Entonces, únicamente voy a grabar eso. Ya luego el resto de la sesión no. De hecho, porque a lo mejor puede ser que falle, no lo sé qué va a pasar, no lo sé. Yo voy muy focuseado, voy concentrado y voy con muchísimas ganas. De hecho, ha habido días de esta semana, un par de ellos en concreto, que he soñado con la progresión de hoy. Así que, no sé, o sea, 5x5 por 100 kilos, para un pata flaca como yo es una marca considerable. Entonces, bueno, ya la semana pasada lloré, grité, o sea, fue una puta locura para poder sacarla. Hace un día de puta madre en Madrid, ya ves, y una nube, un calor increíble estos días. De hecho, paseando por en manga corta estos días. Y bueno, ya está, no me enrollo más, que tengo muchísimas ganas de darle y bueno, si no sale, pues seréis testigos y si sale, pues lo seréis igualmente. Así que vamos a por ello y como ya siempre digo, aquí no se plantea uno si se falla o no, aquí no hay plan B, va uno por el plan A y si no sale, pues a otra cosa, yo qué sé, pero nunca me planteo el no, así que vamos a por ello, a tope, hostias. I'm a soldier. 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 Soldier. Now I can make it happen. My rapping is similar to motherfuckers when they scrapping. Blast them, watch them back. I'm notorious. Teaming the helicopters, them crackers, the straight
drop, cause they'll never stop us. I watch Arnold Schwarzenegger bust somebody in the movie, now I wanna do it too. Ooh, niggas is too dope, true to the game. I claim outlaw riders who give a fuck what they try. Cause I'm over behind the canyon, pitching these sticking niggas, but ain't watching chain. Kick back, little nigga, and watch the game. I'm a soldier. I'm a soldier. I'm a soldier. I'm a soldier. No ha estado del todo mal el asunto. Al final, como veis, no ha podido ser. Pero bueno, la verdad que satisfacción plena. Lo hemos intentado hasta el final, os lo aseguro. Y joder, o sea, realmente lo pienso y han salido en total 19 repeticiones con 100 kilitos. O sea que, lo dicho, una pampata flaca como yo, que hace 7 meses tenía la RM en 90 kilos, pues no ha estado del todo mal, es decir, lloraba para sacar esa repetición con 90 kilos, una solo. Y al final pues han salido esas 19, o sea, la última serie, no, penúltima serie, la cuarta serie, la última repetición es la que no ha salido. Un consejito para cuando os pase eso, cuando quedéis ahí encallados, si tenéis más miedo por el tema sentadilla y demás, aunque seguramente la mitad me verá y dirá, pero cabrón, si no mueves pesos de mierda, ¿qué consejo vos hagas? Pero bueno, al fin y al cabo al margen de eso. Simplemente lo que hacéis es dejar la banda de seguridad a una distancia en la que veáis que si rompéis, desmontáis la presión intraabdominal, bajáis un poquito más provocando el guiño de cadera, el butt wing, la barra queda completamente apoyada en las bandas de seguridad. Entonces ahí ya simplemente deslizáis y bajáis por debajo como he hecho yo y ya está, y no hay peligro, ¿vale? En absoluto. Y eso es lo que tenéis que hacer. Y bueno, nada más. La semana que viene probablemente saque nueva RM o haré descarga, no sé cómo. Yo creo que sacaré RM. Me veo con ganas y quiero ver hasta dónde he llegado. Porque además, haciendo eso no lo he grabado, pero haciendo potencial post-activación he sacado una con 110. Creo que no ha salido entera profunda, creo que ha sido parcial realmente. Pero bueno, es decir, que tengo ganas de sacar. Hostias, me duele. Quiero sacar la RM para ver el progreso, ¿no?, que hemos tenido en la sentadilla. Así que probablemente la semana que viene lo haré. Y os iba a decir algo más, y nada más, que no hay que rayarse, que fallar es parte del proceso, y más que fallar realmente tengo que estar orgulloso de lo que vengo consiguiendo. La verdad que hemos ganado muchísimo en sentadilla y en general, y seguimos progresando después de 7 meses, y eso es muy buena señal. La verdad que no me he rayado. Hombre, me ha dado el coraje, ¿no?, de hostia, podía haber salido, y uno siempre quiere sacarlo todo al máximo, ¿no?, y tiene esa mentalidad, pero joder, que no pasa nada, si no sale, pues no sale, fallar es parte del proceso, no hay que rayarse, el mundo sigue girando, no pasa nada, y no hay que salir derrotista en ese sentido. Así que guay, la verdad, que bastante contento, orgulloso y satisfecho. Seguimos. De hecho ha sido curioso, porque en la primera repetición, o sea, serie, costó mucho, la segunda costó más que ninguna, incluso más que la última, ¿eh? La tercera salió bien, o sea, bien, costó, ¿sabes? Cuesta subir eso. Y la cuarta, o sea, de hecho, cuando saqué la tercera serie, dije, venga, va, digo, esto sale ya seguro, sí o sí. Súper contento, súper confiado en que sí. Y la cuarta iba bien todo, aunque pareciese que no iba forzando mucho, pero no fue hasta la última repetición que no subía, que no subía, que no subía, y o sea, seguro que he apretado como un cabrón, ¿eh?, el abdomen, y intentando subir la pata ahí fuerte, pero hostia,
No ha podido ser. Pero bueno, por cierto. Me presenté, no me he metido. Acepto a la tora ahora, llevando. 40 gramos de. Un batido de la cuartera que ha sido 40 gramos de proteína de concentrado de suero de leche con el homónimo sabor y 5 gramos de creatina monohidrato con agua. Mirad la tora, la que monta siempre. ¿Qué pasa, tora? ¿Qué pasa? ¿Qué? Con la zapatilla. Sí, tora, sí. Sí, he vuelto de la guerra. Sí, sí. Y así a diario. O sea, cuando llega Natasha al trabajo, flipáis. A ver si la pillo un día. Última conclusión a todo esto, que a lo que quería llegar. Si no te atreves y lo intentas, nunca sabrás hasta dónde eres capaz de llegar. Así que toma el riesgo y reviéntate la vida. Inténtalo, siempre. Pelea hasta el final. Encuentra al intruso de esta comida vegana. ¿Lo ves? Yo no lo veo, por ningún lado, ¿eh? Nada, eso es un huevo que me he encontrado en el suelo tirado, o sea, entonces, esta comida es vegana. Inciso, es broma, ¿vale? Que luego hay quien se lo cree. En fin, bueno, pero casi sería vegana si no tuviera eso. Diréis, cabrón, ¿y la proteína de esa comida? O sea, pues, solo con la quinoa, las alubias, el arroz, bueno, y el huevo, hay más de 30 gramos de proteína completa en esta comida, ¿vale? Siempre hay que buscar que la proteína sea completa, es decir, si juntamos cereal con arroz, como por ejemplo puede ser la quinoa con alubias, o el arroz con lentejas, o en este caso estos tres, ¿no? La avena con garbanzos, eso siempre va a dar una proteína completa, ¿vale? Bueno, si queréis que haga un vídeo hablando sobre la proteína vegetal y qué ocurre con un... ¿Por qué no es completa solo la del cereal o solo la de las alubias? O sea, la de las legumbres, pues me lo decís y eso, porque ya este vídeo se ha alargado demasiado, ¿vale? Y no quiero que se me alargue mucho. Aquí van, la comida, que además tengo muchísima prisa hoy. Buena comida aquí hoy, que luego no puedo merendar hoy, así que... Y mi paseo de hoy no me lo quita nadie, ¿vale? Podría merendar si sacrificase mi paseo de una media horita, pero no. Mi paseo no me lo quita nadie, entonces hoy no puedo merendar. Van aquí 200 gramos de salteado que iré trabajando mientras paseo, pero bueno. 200 gramos haciendo revisiones y demás, ya sabéis. 200 gramos de salteado de verduras. Van aquí brócoli, cebolla, champiñón, judía verde, pimiento rojo y zanahoria. 80 gramos de quinoa con sal marina y cebolla molida. La quinoa, lavadla, ¿vale? Antes de hacerla, porque contiene una sustancia que son saponinas, que es una sustancia muy similar al jabón y con efecto emulgente, ¿vale? Que emulsiona, ¿no? Ya sabes, hace espumilla. De hecho, si la laváis, vas a ver que suelta espuma y puede ser muy tóxica y además, o sea, si no la laváis, tiene un sabor horrible, ¿vale? 200 gramos de alubias precocinadas en salsa de tomates, reducidas en sal y azúcar. Y 70 gramos de arroz vaporizado con sal marina. Y un huevo a la plancha, ¿vale? Sale también, que mirad, o sea... Sale de puta madre mi huevo a la plancha, me sale increíbles. Y nada más, vale, y de postre, 100 gramillos de gelatina la de sin azúcares, sabor tutti frutti. Y nada, un gramo de maestres invisible, el desayuno también y para adentro, que nunca lo veis, pero siempre lo tomo. Para adentro, a comer y luego nos vemos. Espero que se ha enfocado. Ahora, no sé, bueno, si se ha enfocado o no. ¿Cómo lo hago con el huevo a la plancha? Es un genérico, o sea, no lo peso, ¿vale? Simplemente tienes que tener en cuenta que más o menos una clara suele tener realmente más o menos de medio unos 33 gramos. Y una yema, a lo sumo, unos 20 gramos. Entonces, yo siempre tiro por la parte alta, ¿vale? Pongo 40 gramos en la aplicación que utilizo para contar los macros, 40 gramos de clara de huevo, un genérico que utilizo, y 20 gramos de yema, y ya está, ¿vale? Todo genérico. ¿Dónde utilizo los genéricos? Os dejo en la descripción del vídeo dónde pillo los genéricos. Para el pan, para todo, ¿vale? Para la patata, en fin. Yo qué sé, para todo lo que no es que no aparece el etiquetado nutricional. Ternera de la carnicería, yo qué sé, ¿no? Y eso, para que lo sepáis. 4:30 de la tarde. La aparcamos por hoy. Porque... A ver. Que toque. Ahí tenéis. Creo que ya es suficiente por hoy. Bueno, ya que os enseño el cambio de uno de mis clientes, el último que he subido a mi Instagram, a fecha de hoy, y bueno, ahí poquito a poco, ¿no? Ahora toca ponerse a ganar masa muscular. Pero muy bien, muy buen trabajo y muy contento. Tengo unas hayas, vaya equipazo tengo. Cuando os digo que esta es la mejor mantequilla de cacahuete que he probado en mi vida, no os miento, o sea, se va pidiendo ya manteca. Mamá, cómo huele. Solo, mira, o sea, es que
No sé, tío, es brutal, en serio, esta manteca de cacahuete. Es brutal, tiene una textura increíble. A ver si puedo, a ver, si no la lío demasiado. Buah, mirad, en serio. Mirad. Increíble, aunque parezca así líquida, luego en el sitio donde la echéis y la echéis en una tostada, lo que sea, se queda súper sólida, o sea, es que es increíble, en serio, es la mejor manteca que he probado en mi vida. Vamos a echarle ahí un buen tirón. A ver, ¿cuánto va? 31, a ver, que hay que echarle más. Hay que echarle 50 gramos. Lo que pasa es que, claro, el tapón antiguo tío no lo tiene, ¿sabes? Pero bueno, te acabas acostumbrando, le pones cerca el botecito del sitio y ya. Yo lo voy a hacer con la cámara, imposible. Esto tiene una pinta que te mueres y sabe que flipáis. Toma fuente. O sea, paca. Media encimera. A ver, van aquí. 150 gramos de macarrones de maíz con un sofrito que he hecho, ya ves, de 300 gramos de calabacín, 100 de cebolla, 120 de pechuga de pollo, el calabacín con sal marina, la pechuga de pollo con sal marina y pimienta negra. Y aparte, para la salsa de cacahuetes, agua, un vaso de agua más o menos, unos 250 mililitros. Y 50 gramos de peanut butter, mantequilla de cacahuete, con sal marina. El punto de sal me ha quedado perfecto, si pudierais probarlo os invitaría, en serio. Pimienta negra y un toquecito de nuez moscada. Y un gramo de omega 3 invisible, que nunca lo veis, pero siempre lo tomo. O sea, tiene una pinta, en serio, hostia, es que está que te cagas, en serio. Y algo más os iba a decir, que ya no me acuerdo. Ah, vale, sí, lo más importante, la receta la tenéis en un vídeo anterior, ¿vale? La dejo en el link en la descripción del vídeo. La receta de la salsa de cacahuetes, ponla, utilízala y ponle el hashtag en Instagram si lo utilizas, pulirecetas, no se te olvide. No, porque me hace mucha ilusión, que ya he visto alguna receta del bizcocho y de la salsa de cacahuetes y me he quedado flipando, digo, hostia, tiene más buena pinta que qué sé yo, no sé. Va adentro, va. Mirad, en serio, os tengo que hacer aquí el... para que vea. Buah, buah, buah. Madre mía, o sea, flipas lo bueno que está esto, en serio. A ver, que le haga un zoom. Aquí de estos ahí, en condiciones que se enfoque bien, eso es. En serio, si pudieras olerlo y probarlo, o sea, yo qué sé. Menudo espectáculo, colega. Increíble, qué espectáculo, en serio. ¡Oh! A cenar. Es que lo hago poco, pero cuando me pongo cocinitas, seas fitness o no, en serio, es que esta receta la pruebas y está que te cagas, está que te cagas. Yo me dio por investigar un día, por hacerla así, porque me acuerdo que en la Colonial, Taberna Colonial, o Coloniales, Taberna Colonial creo que era, o Coloniales, en Sevilla, con una antigua novia que tenía, nos gustaba mucho ir a ese sitio, y había una ternera, ¿vale? Una carne, no sé qué carne, creo que era pollo, no sé, con sus patatas y tal, y te la ponían, y te la siguen poniendo allí, de hecho, Taberna Colonial, o Coloniales, no sé, no me acuerdo ahora, con salsa de almendras, y la probé y dije, hostia, y un día dije, almendras, cacahuetes, y empecé a pensar, empecé a indagar, y probé y utilicé la mantequilla de cacahuete que la vi en recetas en Instagram, gente que se le echaba el pollo y el arroz. Y hostia, digo, pero si esto le hago una salsa con un poquito de agua y tal, y eso ahí, rollo como me hago mi salsa Roquefort. Y hostia, fue el acierto del siglo, en serio, probadla porque, hostia, en serio, probadla, la verdad, probadla. Y por aquí unas gachitas, sabor pantera rosa. Pastelito de fresa y nata, ¿eh? Qué sé, qué bien sé montármelo. A ver, son unas gachas que llevan 70 gramos de copos de avena, agua, stevia, 150 mililitros de claras de huevo y 15 gramos de esa caseína micelar sabor pantera rosa, ¿no? Y queda tal que así. Sí, nena. Un pequeño zoom gachesco de esos que os gustan. Y más me gusta a mí.
Madre mía. Tengo que hacer algo con mi demencia, ¿eh? Buah, pero en serio, brutal. Son unos gaches brutales, en serio. Lloráis de buenas, en serio. Podría comer gachas a todas las horas. Además son súper versátiles. En fin. Mira, mira, mira ahí la panterilla rusa. Panterilla rusa. Estoy mal de la cabeza, en serio. Bueno, con esto y unas gachas. Hasta mañana a las... Yo qué sé. La verdad que voy muerto ya hoy. Voy muerto. Por cierto, no sé si el vídeo se ha hecho súper largo. Lo siento, ¿eh? No sé si se os hacen súper largos los vídeos y también de duración, no sé, comentadme qué os parecen de duración y demás, porque tengo la sensación de que últimamente se va un poco de las manos. Pero bueno, ya está, o sea, paso de decir más tonterías y sandeces. Que nada, sé que dije que tenía que comprar una cámara para mejorar la calidad de los vídeos, pero no contaba con el gasto del portátil nuevo, entonces va a tardar un poquito. Lo que sí, he intentado configurar la cámara del teléfono para subirla a la máxima calidad y además he intentado compensar también con la calidad del renderizado de los vídeos. Entonces creo que últimamente estáis viendo vídeos de más calidad, entonces no sé qué os parece todo en general, ¿no? Poquito a poco voy dando el enfoque al canal que quiero. Poquito a poco, estoy muy hasta arriba. Muy hasta arriba. Entonces, nada más, ¿vale? Voy reventado ya, hoy no puedo más. Creo que los cachetes, lo corroboran. Hostia, me duermo ya, en serio, aquí de pie. Nada, que si te ha gustado el vídeo, dale like. Si no te ha gustado, dislike, comenta, suscríbete. Lo que te dé la gana, ya sabes. Que muchísimas gracias por estar ahí. Y como siempre, a tope. Hostias. ¿Por qué me deja tirar siempre el móvil y pues me quedo con cara de gilipollas para cerrar el vídeo? ¿Por qué?